bien tranquilo, digamos. Salida. Kilómetro y medio.
8 kilómetros.
300 km.
Thank you.
210. Just sitting here, I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Buenos días de la Asturias. De su vida no han grabado nada y ahora hemos empezado a bajar. Es que bajar sola.
habían pillado dos, tres camiones, dos camiones que andaban un poco para atrás porque este camión venía muy pesado y como yo estoy vacío, digo, es muy fuerte y con mucha curva cerrada, así que falta irme despacito. A vosotros ahí. Despacito. Porque como viene uno delante, como tenemos que poco a poco vamos a bajar ahí la esta mina, han descargado bien. Solo que carretera un pelín estrecha, bueno, despacito pasamos. Ahora vamos a una fábrica de Áviles a cargar.
subito e entravo, vamos a entrar a la carretera ancha. Bueno, gracias. Eso es, me queda poquito y vamos a incorporarme a la carretera ancha. Es muy bonita esta carretera, solo que falta estar atento.
estamos la carretera ancha, señores, ya, se ha terminado el malo. Bueno. Entre comillas, malo, porque se puede, solo que falta ir despacito a vigilar. Justo que ha salido de la mina me encontré con dos camiones, y luego ahí la una curvita donde yo he metido marcha atrás, como estoy vacío, y venía el chico cargado con dos, y meto yo rápido. Y no pasa nada. La mecho bien. La zona minera, en todo lado está complicado, porque está la montaña, así que ahora vamos a cargar, señores, vamos a cargar. Oh, Asturias es muy bonita, muy bonita. Mirad vosotros qué maravilla. Maravilla es esta valle. Estamos muy bien. Es la 11. Y descargáis subiendo ahí, un poco complicado cuando me ha ido más pendiente del GPS, porque hay unos caminos, digo, a ver si no me equivoco. No, a la final está muy bien indicado. Único ahí donde hemos incorporado a la carretera esta ancha, además está entrada la mina, agua, mira cómo sale agua. Parece, si no me equivoco yo, para Vendrell, no, para el Bros, voy a cargar para una fábrica de Sangobite,